Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy vamos a jugar por tercera vez los juegos más raros de Roblox. Y bueno, como ya sabréis muchos, falta relativamente poco para que sea Halloween. Y pues los juegos de hoy van a estar tematizados todos en Halloween. Todos los juegos raros que vemos hoy van a ser de Halloween. Y hoy, en vez de tener a Saulo como invitado, como en los dos anteriores episodios, vamos a tener a una persona que seguramente reconoceréis. J. Gamer, o también conocido como Jauma. Bienvenido. Hola. Y bueno, he buscado 5 juegos para el vídeo de hoy que están bastante tochos, así que si os queréis ver todos, quedaos hasta el final del vídeo. Y como siempre, recordad dejarle likes y suscribiros con campanita, porque a veces YouTube se fuma un porro y no notifica. Y al de Gamer de igual manera. Así que pues nada, vamos con el primer juego. Peppa Pig, ascensor espantoso. Mierda, soy tonto, no se nos escuchaba. Pues nada. Bueno, perdón, no se nos escuchaba en esta parte. Perdón, pero bueno. Vale, ahora sí que estamos aquí y nos tenemos que ir al ascensor. Esto es de los juegos de que estás en un ascensor. Nos tiran la puerta. Vale. A ver. Ten en cuenta, Gamer, que en esta serie los juegos son muy raros. ¡A la madre que! ¿Pero qué? Me han matado. ¿Pero qué sentido tiene eso? Bueno, a ver, ten en cuenta que en esta serie los juegos son raros, ¿vale? Yo solo te advierto. Nada, tú me voy a poner aquí porque no sé, te lo juro. Si no se puede ni cambiar la espada, solo te puedes poner lo de cerdo a pi. Ah, vaya mierda. Mira, ¿ves? Ah, no, es que no puedes nada. Vaya juego más raro, ¿no? Lo siguiente. Bueno, a ver, que lo pongan en una pared, ¿vale? Pero en el inventario, por favor. Mira, soy más alto que tú. Ya lo sé, si hago así. Vale, no, esto no. No, ponte aquí. Ponte aquí, que si no nos van a meter. Lo sabía, esa cara ya la he visto más de una vez. ¿Para qué? Tú sí, si hago, bueno, 4. 5 segundos. Una vaca de Minecraft. Bueno, no es de Minecraft, pero digo que hace sonido de Minecraft. Tus pisos, ¿cómo que tus pisos? Cubre Supermundo, ¿qué cojo? ¿Qué es esto, tío? ¿Cuántas partidas vamos a hacer de este juego raro, Lucky? Que no las partidas, pues no sé, a ver. Cada juego, ten en cuenta que estos vídeos yo quiero que duren unos 20 minutos, ¿vale? Así que yo creo que vamos a jugar unos 5 minutos más o menos a este juego. O menos. Menos de 5 minutos. Como mucho 5. Pues tampoco quiero que estos vídeos salgan. Bro, porque está más bugueado este tocino. Vale. It's raining ducks, ¿vale? ¿Y cuál es la gracia? Yo creo que nos caen patos explosivos, yo creo que explotan. Esto. Bueno, de momento no he visto nada, o sea, esto ni tanto no tiene nada que ver con Halloween, nada que me cuenta. Tú, ¿por qué esa chica tiene un pato dorado? Vale, que entiendo que se trata de recolectar patos, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se recolectan? Pues no sé, yo estoy cayendo encima y no... No, ¿eh? Vaya mierda. Bueno, si quieres, hacemos 2 plantas más y nos vamos, porque además esto no tiene nada que ver con Halloween. Pero el siguiente juego sí que tiene que ver bastante con Halloween, ya verás. Siete juegos bastante sí que tiene. Más, ¿eh? Un poquito. Sí, giros, no, no puedo. No, mira. ¡Hala, mira! ¿Qué? ¡Mira este! Ya este cap. Este es el muñeco del Poppy Playtime, capítulo ya, 3. Ya. Bueno, venga. Penúltima planta, porque esto no es nada de Halloween. ¿Qué es esto, tío? Son cajas, ¿vale? Vale, por lo visto parece un hobby, pero no sé. Parkour. Vale, por aquí no se puede. Hola, pero es súper pequeñito. Ah, vale, que... Vale, que hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí. Bueno, yo en el hobby soy más malo que la droga, pero bueno. Buah, yo ya he perdido. Estamos bueno, yo sigo vivo, pero...
Pues hay que subir. Ah, que esto es una inundación. Ah, amigo. Pero no te mueres, ¿no? Ah, que esto es un florislava. Un agua eslava. Bueno, un agua eslava, sí, pero... Ah, pero... Me cago. Bueno, el agua tampoco es que me quite mucha vida. He muerto. Nah, sí, me quedan poquísimos píxeles de vida. Tú, este juego va tan lag... Nada. Nada. Yo no puedo ver. No, a mí no voy a añadir estos favoritos. Que encima no tiene nada que ver. ¿Si me meto? Vale, no. Vale. Bueno, no está mal. Vamos, bueno, a ver, y recuerda, Gaber, que esto es como destacados. Tenemos que darle nota. Bueno, no sé si ya lo sabías, pero bueno, en mi canal tienen las otras dos partes con Saulo. Pero bueno, 13 segundos, tú, qué pena. Bueno, es que claro, yo en mi móvil me quería instalar una aplicación de OBS Controller que me sirve para controlar y hacer cortes desde el móvil y no te... Porque claro, yo solo tengo un monitor, yo no puedo, no tengo tipo tres ratones. Soy un poco humilde. Soy humilde. Eso sí, mi PC es bastante bueno. Vale, o sea, esto es Halloween y esto ya aparece la Sociedad de la Nieve. Porque hay huevos. Bueno, son patatas, pero... Ah, son patatas. ¿Por qué no puedo quitar esto? Lo de añadir a favoritos. Que no quiero añadirlo a favoritos. Pesado. Ocultar interfaz. ¿Qué es esto? Ah, que puedo quitar esto. Ah, vale. Pues lo quito porque es que si no... Se te ha quedado tipo bugueado. A mí sí, ¿eh? Bueno, a mí mando... Vale, ya me he salido este juego porque ya hemos visitado plantas. Entonces, pero bueno, ¿cuánta nota le das? A ver, yo este juego bastante cutre, no tiene nada que ver con Halloween, le doy un 6. Y yo le doy un 2. Yo un 5. Pues nada, 5 entre 2, 2 y medio. 2 y medio. Pues nada, vamos con el siguiente juego que ya de por sí es bastante raro de igual manera. Vamos con el siguiente juego. Wow, este, Dios mío, este lo voy a jugar yo en directo hoy. Noches de miedo de Halloween. Siguiente juego, Noches de Miedo de Halloween. Es un poco raro, pero bueno. Esto tiene una física de que cuando... Narta, lo siento. Música. Adiós. Sí, espera, quiero ver cómo se escucha, porque que si no... Pues sí, le voy a... Da igual, la dejo, te van por saco. Si me escucha abajo, no hay problema. Pero sí, esto está un poco raro, porque cuando yo me acerco, por ejemplo, a Gamer, pues bueno, que como que se vuelve invisible. Por cierto, ¿dónde estás? Se me ha sacado. ¿Pero por qué te saca, tío? Yo no entiendo. Vaya mierda de juego. Vale, que te veo ahí, pero... Venga, tú, voy a hacer corte. Que si no... Nada, voy a hacer corte. Y tío, hasta que Gamer se la arregle. Estás invisible. Vale, ya está. Ya, yo cuando me acerco a ti, te invisibilizas. Aunque bueno, mientras te vea el nickname, todo bien. Entonces he visto foto y esto se supone que es como un... Es como un Rainbow Friends un poco raro. Pero bueno. Bueno, vaya caca de juego, tú, de momento, porque me ha sacado gente y la nota va a bajar, tú, por sacarme y todo. Ya. Mira, entonces, esto me parece literalmente un Rainbow Friends, literalmente. El horror vuelve. Entonces... Me ha pegado un poquito de susto. Souvenirs y ropa universal, ¿qué es esto? Bueno, ya de por sí bastante raro, en mi opinión. Bueno, no avances mucho porque tenemos que ver... ¿Eso es un payaso? Sí, lo es, creo. ¡La madre! ¡Oh! ¿Qué es esto? Mucho miedo tampoco da. Bueno, a ver, ya. Bueno, como mucho majita la cámara. Hay dos caminos. Luke, hay dos caminos. Nada, ya. Me harta la música, La bajo a la mitad. Vale, ya está. Bueno, tampoco da mucho miedo un rayo, pero bueno. Ven, vamos por este camino. Tú bien lejos de ti porque si no te veo invisible. Bueno, bichitos. Hostia, si toco uno. No, te va a matar. Bueno, no me ha quitado nada de vida, pero no. Vale, ¿esto qué es? Esto es como una calle, esto es un pasadizo. A ver, Ciudad de Londres, cosas no sé qué, es que tampoco traduzco tanto. ¿Esto no es la miniatura? ¡Ah, sí! Pues esto es la miniatura. ¡Esta es la miniatura del vídeo, gente! ¡Esta es la miniatura del vídeo! Así que, pues bueno, podríamos hacer ahora mismo la miniatura, pero no. ¡Esta es la miniatura del vídeo! Si queréis, salíos un momento del vídeo y es la misma. La madre. Acá hay dos. No, la de la miniatura es la primera. Esta es otra. Hay más. Bueno, a ver, esto es Halloween. Esto parece la intro de Peppa Pig. Baña no sé qué terror. 1968, pero eso es... Cargando. No quiero comprar nada, gracias. Vale, ¿y no. esto? Si no se puede entrar. Pero qué mierda.
va a bajar mucha bueno, nota, Bueno, a ver, no, lo mismo es algo que no han, que todavía no está listo, pero espero. Ah, pero el juego es un poco aburrido porque esto no da miedo. Bueno, no da miedo, a ver, no es solo que... Hostia, la madre. Segunda, tercera guerra mundial. Bueno, no me da miedo, hostia puta. Lo que sí estaría guapo que te hiciera al menos una... Si no puedes ni saltar. No, ya, no se puede saltar, ahora, o sea, estoy dando clic súper fuerte. Eso a mí música asusta. Pumpkins, no, calabazas, no sé qué. Vale. Mira, la calabaza. Hola, calabaza. La calabaza, calabaza man. ¡Hostia! Yeah. Si este vídeo me lo ponen con lenguaje malsonante y tenebroso, no es mi problema. Si me lo ponen para más 18, YouTube me la suda. Porque eso es el trabajo. Bueno, yo creo que nos vamos ahora en breves a seguir el juego porque yo creo que llevamos casi 12 minutos de vídeo, no estoy seguro. Porque si ya cuando acabamos el primer juego ya llevaba 7 minutos del vídeo, es que me cago en todo. ¿Podemos entrar a este? Tiempo de espera, 6 minutos, una mierda. No, hay tiempo de espera, quita. Pues vamos a esperar. Tienes que pagar Robux para poder entrar, si no, no puedes. Joder, pues vaya mierda. O sea, esto es solo un juego de cómo visitar, yo qué sé, tío. Exposición del mundo. Vale. Base alfa. Tiene lo que yo tengo de algo. Bueno, ¿esto qué es? El universo y tú. Nuevo regalo de coche. Ni idea. Buah, esto te va a asustar. Peligro, zona radiactiva. ¿Esto qué es? Área 51. Sí. Pues sí, YouTube lo mismo me borra este vídeo. Yo creo que me va a poner restricción de edad, YouTube. Porque si no, yo no... Pero no, recordad que está... Vale, vistamos un poquito más y ya está. Vale, voy a dejar el juego porque tampoco quiero que todo el vídeo sea este juego. Cruzamos aquí. Ya voy a pasar, tío, es que me da igual. Líder, bienvenido a mi vertedero. Hola. Abracitos. Es que no me hace ni daño, tío, vaya mierda. Es una caca. Porque hay un símbolo de paz. Pues nada, mira, no nos vamos a salir, pero vamos a dar la nota aquí. No te salgas, Gamer, ve aquí. Bueno, no me voy a acercar mucho a ti porque que si no, no se te ve. Ya. Vale, da la nota. Vale, voy a bajar la música por completo. Voy a dar un 1, es aún peor que el otro. Bueno, a ver, la decoración está bien, pero claro, o sea, no es casi nada interactivo. Le doy un 6. No es nada interactivo el juego, solo caminar y ya está. Si no se puede jugar a nada, tienes que además pagar. Y cuando me acerco a Gamer para darle un beso, se vuelve invisible, perdón. Bueno, vamos ahora sí que sí con el siguiente juego, que yo creo que ya que es bastante... Pero la verdad, oye, rato, ¿me puedes aparecer? Que no puedo hacer corte. Bueno, pues nada. Vamos al siguiente juego. La escuela de miedo. Este juego, como habéis visto ya en la foto presentación, pues que, bueno, este es un juego de un laberinto de una escuela que se supone que pueden aparecer cosas tipo Slenderman y todo eso. Pero bueno, vamos a investigar, a ver. Pero si parece la escuela de Baldi. Bueno, esto, vale, ahora, esto a los terraplanistas les va a encantar, hágame, mira esto. Este vídeo, o sea, si este vídeo lo ve un terraplanista, esto le va a encantar, mira esto. Perdón, por eso, si no existen terraplanistas. Reglas de la escuela, cuando siga las escuelas, no caminar. Bueno. Sí, no voy a caminar. Sí, no caminar. No te digo, pues para eso, para que vaya a la escuela. Para cagarme encima. Ojalá, School, no hay nada. Solo personal del cole. Bueno, sí, pero te pueden aparecer bichos y darte susto, bueno. ¿Qué bicho? Aquí no hay bicho. Bueno, sí, pero lo tienes que encontrar. Bueno, en la salida, ¿te imaginas que está abierto? ¡Te imaginas! Oye, tú, ¿por qué hay bolas? Tú, las nubes son un poco cuadradas, ¿no? Mira, Gan, ven un momento, que lo mismo me borran el vídeo por las nubes que hay en este juego, tío. Mira esto. Voy, que bueno, el problema... Pues nada, me borran el vídeo, Gamer, mira esa nube, que me borran el vídeo. Se parecen mierdas comprimidas. ¿Cómo? Ah, vale, que esto cada vez aparece un bicho. Mira, aquí está la jugadora, está Jin. Es como Jin Yang de Stumble. Bueno, tiene la skin de Chikanu, pero... Vale, entonces ahora se supone que va a aparecer... Vale, esto es la clase de mates. De Joker es el... Bueno.
El Joker tampoco me convence mucho que pongan el Joker, porque la peli que han sacado hace poco ha sido una bancarrota tremenda. Loki, que creo que se van a unir suscriptores. Me están diciendo, ¿me puedo unir? ¡No! Se van a unir. No, bueno, no sé, uno, por favor. ¿Qué es? Vale, escucho a alguien. ¡Oh! ¡Joker! ¡Loki! ¡La madre! ¡A la madre! ¿Qué es esta, tío? ¿Qué es esta mierda? Loki, estoy aquí contigo. ¿Qué es esta puta mierda? El Joker está ahí. Loki, no sé si lo has notado. Y lo habéis notado, estoy jugando en móvil porque no es compatible en Play, gente. Bueno, se la acabo de tirar ahora. Ahí está el men. Es que... Bueno, la inteligencia artificial del bicho tampoco es muy buena, pero bueno. Tú, si esto corre más... Tú, si estoy corriendo yo con Shift para correr y este va más rápido que yo. Mira esto. Hola, ¿cuánta gente aquí? Escapa. Bueno, yo puedo estar aquí en un bucle infinito, pero... ¿Por qué te has salido? No me he salido. Ah, pues porque has desaparecido. Porque me he muerto. Pues si no estaba ni el Joker. Bueno, a ver, voy a irme aquí, a ver. Sí, este juego muy raro es. Tú, el Joker, ¿cómo no te cansas, tío? Sí, de verdad. Intermisión, vale, al fin se va el capullo, tío. Vale, ¿dónde estás? No sé. A ver, reinicia tu personaje y que nos aparezca en el mismo sitio. ¿Pero qué hace? Jolín, reiniciar tu personaje para que nos aparezca en el mismo sitio. Pues si te estoy viendo, estás aquí, al lado mío. Vale, el Krieger es uno... Yo no te veo. ¡No! ¡Me sigo un monstruo! ¡No te veo, bro! ¡No te veo, Gamer! Me acaba de matar el monstruo, tú. Te ha matado el que empuja, tío, de Baldi. Que no te veo, Gamer. Ya me he reiniciado, ¿eh? Ah, pues no sé, deberías aparecer aquí. No, porque apareces en varios sitios, no siempre apareces en el mismo sitio. Bueno, también es verdad. Bueno, yo voy. He entrado a un School Faculty. ¿Dónde estás, Luke? Está aquí. Vale, School Faculty Only. Vale, no, este es el bucle infinito. Esto es un bucle infinito. Ven aquí. Welcome, está aquí. Me quiero llevar un sustito, tío, que si no es muy aburrido. ¡A la madre! Welcome. Está ahí. Joker. Está el Welcome, no, el uno es Price, el que, bueno, no sé quién es, pero... Welcome, dice como Welcome. Welcome, ¿ves? Sí. Dice como... ¿Dónde está el Sweet? Welcome. Welcome. Vale, me matan una vez más y lo vamos al siguiente juego, porque esto... Vaya truco. No está mal, pero es un poco aburrido, debería haber más... Bueno, a ver, encima esto está menos decorado que mi culo con rosas. Vale, hemos sobrevivido. Venga, el último bicho, a ver cuál es. Este último bicho y ya está. Y nos vamos al siguiente juego, porque esto me parece una mierda. Vale, el bicho es... ¿Cuál es el bicho? Ah, vale. Sweet, yo creo, ¿eh? Bueno, que... No, pues también puede tocar el Jeff the Killer, creo, ¿eh? Y Slenderman. Baldi también puede tocar, ¿no? SCP-49, bueno. Nada, pues genial. Bueno, yo ni sé quién es, pero bueno. El School Faculty. Esto está en nada. ¿Pero dónde está el bicho? Tiene que estar por ahí. A ver, detrás de esta puerta azul, ¿qué hay? Vale, no, está la clase de mates. Está por ahí. Bueno, antes de eso, quiero que me borren el... No, mentira. Tiene que estar por ahí. Bueno, ya por si este juego vaya mierda. A ver, yo me veo aquí. ¿Tú, soy yo o hay dos clases de mates? Hay mucha clase de mates. Bueno, que a mí me importa un pelo porque yo literalmente soy buenísimo en mates, pero... Bueno, si encuentro al bicho todo... Bueno, estoy insistiendo, ¿no? Vale, este es el comedor, por ahí no hay nada. Tiene que estar... Creo que está en un esculfalto. Que vale, que sí, mucho... Pero que no te encuentro, yo qué sé, es SCP. Escucho... Vale, este es lo del terraplanista. No estarás aquí, ¿no? No. Pero cuatro, hay tres, hay como cuatro clases de mates, tú. Escucho aquí la voz. Está aquí. Está aquí. Creo que en esta puerta azul. Detrás de esta puerta. Pues nada, se acabó. Pues nada, nos vamos de esta... No, mira, aquí, porque me da igual. Entonces, bueno, la nota.
Aquí, la nota. Como aparezca aquí el... Bueno, como aparezca aquí el bicho, me río, ¿eh? Pues nada, nota. Yo le voy a dar un 4, vaya mierda. Sí, lo mismo, un 4. Un 4, bueno, tienes un 2, creador. Ah, no, un 4, que digo. Bueno, y bueno, toca el mismo, pero con un 35. Pues nada, nos vamos al siguiente juego. Y yo creo que el siguiente... Tengo, bueno, ya no me acuerdo qué juego es, pero por favor, que sea algo bueno, Roblox. Bueno, Roblox, bueno, que he elegido yo los juegos, ¿vale? Pero bueno, por favor, que tengo un juego, ¿no? Please. A jugar en la Play. Eso también, sí, ya sí. El laberinto de terror. Perdón la cinemática, se ha escuchado a Gamer, ahora os la vuelvo a poner, sin que se nos escuche. Es que la estoy viendo desde OBS, no lo estoy editando. Bueno, no vemos. El laberinto de terror. Pues bueno, estamos aquí en el siguiente juego, que vaya mierda, tampoco se puede jugar en Play. Y se llama El Laberinto del Terror, como habéis visto. Esto creo que es el petróleo que descubrió Venezuela hace como 150 años. ¡Mira, Luki! Este es el objeto más caro de todo el mundo y me lo han regalado a mi gente. Pues ni idea. Vale, como 100.000 robos. Vale, si yo... 100.000. Y no está disponible, puedes coger la linterna. Me van a borrar el vídeo, chaval. Bueno, la cara que pone mi madre cuando no ordeno la cama. Vale, si hago así. Creo que estará por aquí el bicho. Esto es un laberinto en el que si pisas cosas te meten susto. Ah, bueno. Pero tío, que estoy flipando que me hayan regalado a mí este objeto, Luki, que no soy creador de contenido, no tengo. ¡Ah, de Screamer! ¿Qué pasa? ¡Hostia puta! Esto sí que es mío. Corre. No se mueven, simplemente es que tú tienes que pasarte el laberinto mientras te das sustos, no es nada más. O sea, es un laberinto normal, pero con sustitos. Yo conozco un juego casi igual, pero en diferente. Si nos pasamos el laberinto, le tienes que dar like. ¿Qué cojo? Herobrine, sí. Ah, que me mata. Como haya reiniciado el laberinto, yo me cago en el juego, ¿eh? Y hay que reiniciar el laberinto, es que yo odio este juego. Ya lo juega y ya lo odia. ¡Hostia! Bueno, me asusta. Estoy fingiendo porque me da pena este juego, pero... Bueno, no me puedo poner la linterna. Ahora. Hola. Bueno, como esta linterna no... Como en este programa para tener pilas, yo voy a ponerla. Buah, yo creo que la gente va a flipar. Mis subs van a flipar. Mira, este tío va a flipar. Ya. O sea, es que este objeto, Luki, lo puedes buscar tú, que no está disponible en ningún sitio. Solo los creadores de Roblox, o creo que los creadores de contenido, tienen este objeto. Oye, pues lo mismo te lo ando por error, ¿eh? Bueno, mira, yo no me quejo, gente. O sea, es una calabaza dorada. O sea, nadie puede tener... No todo el mundo tiene una calabaza dorada en la vida, o sea que... Bueno, en mi casa, bueno, no, yo no... Vale, aquí está el Screamer que nos ha matado. Oh, no me había matado. Vamos a irnos de esta gente, por favor, que me están agobiando con la linternita. Clic. Ya, así. Vale, escucha un gritito. ¿Por dónde te has pirado? Esto te metía susto, aquí. ¿Verdad? Lo sabía. Por aquí no sé. Sí. ¿No? Este vídeo, tened cuidado porque puede herir la sensibilidad del espectador, así que. Bueno, os he avisado un poco tarde porque vamos ya. Ay, Dios mío, ¿por dónde es? Soy un cabeza calabaza. Vale, yo no voy a pisar. Si pisas esas cosas te va a pegar susto, creo. No me pega susto. Vale, no, esto es lo del inicio, ¿no? Vale, este es el... ¿Pero qué es esa calavera? ¡Esto es el inicio! Por cierto, por aquí no hemos ido, ahora que me di cuenta. Pero si no hay nada. Bueno, vaya mierda. Pero aquí lo asustamos Loki, un poquito. Loki, pero que es por aquí. Ah, que por aquí. No será por aquí, ¿no? Aquí hemos ido. No sé. Creo que por aquí sí. Bueno, no sí, sé, me suena. Esto es lo que me ha matado antes. Ya, pero... ¡Hola, mira! Por aquí hay más caminos. Ya. Vale. Vale, ¿qué es esto blanco? A ver, quiero pegarme un sustito. ¡Hostia, put! Es un bicho que te ha matado. Bueno, es un... Bueno, es un cuadrado blanco que te pega sustos. Bueno, mátate, que vamos a... ¡Está campeando! Está campeando la puerta. Vale, es por aquí, Luki. Bueno, yo me voy a seguir este juego porque... ¡No me lo creo! ¡Ya me lo he pasado! ¿Te lo has pasado en serio? Es por donde estábamos yendo. Tienes que esquivar al bicho. Bueno, me la suda ya este juego, así que le vamos a dar ya la nota. A ver, ve, reinicia juego. Espérate, que consigo el logro. Ay, Dios.
Vamos a ver la nota. Vaya mierda el juego. Se te da sustitos. Le di un 3. Pues, no, puedes ponerte así porque si no el humo nos tapa las caras. Ya, un 3. Yo le voy a dar un 4, no está mal. Pues claro, no tengo móvil aquí cerca para calcularlo, pero bueno. Dejad en los comentarios cuánto es, pero bueno. Vamos ahora, así que sí, con. Creo que es el último juego ya, si no mal recuerdo. Así que bueno, nada, vámonos con él. Masacre de medianoche. Pues aquí estamos con el último juego, Masacre de medianoche. Gorilla Games, bueno, esto no parece un gorila, pero no. Vale, entonces, vale, esto es multijugador, vale. Pues nos unimos a esta, Gamer, corre, a esta, Gamer. Espérate un momento, que se me está cargando el juego. Gente, hazme un one moment. One moment, bueno, venga, rápido, que si no, bueno, da igual, hago corte. Bueno, no dura nada el corte, pero no, vale, aquí, Gamer, que es de dos, que de dos. No veo nada, tú, no veo nada. Yo lo nada. Veo todo. No quiero comprar nada, gracias, vale. Este, el juego, he visto que este juego es tipo, bueno, si estos 5 segundos cargan, voy a hacer corte hasta que inicie. Espera, VS, cortar. Vale, hay que elegir un personaje. Bueno, las caras son bastante originales, en mi opinión. Voy a ponerme esta, que parece una persona de Superman. El principal. Día de Pascua. Voy a ponerme, espera, jugar. Tú, que estamos por separados. Ah, vale, pues me voy a poner la de por defecto. Vale, día de Pascua, que vamos retrasado, gano, vamos diferente. Día de Pascua. ¿Estamos en un coche? ¿Vas igual que yo? Sí. Si no llegamos a tiempo, llegaremos tarde. Anda, no me digas. Bueno, no me vaya, papá. Voy a hacer cortes porque sí. Esta historia creo que es larga. ¿Tienes tiempo? Tranquilos, son solo 9 de la tarde. Bueno, en España se dice más noche. Estoy seguro de que será el momento de estar allí. ¿Qué tiene de especial este evento de comensales navideños? ¿Tiene algo especial que ofrecer? Uno de los eventos mencionó que era una fiesta. Y además también están ofreciendo uno de sus menús especiales. ¡Me alegro! ¿Qué hay de nuestro hijo? También hay un evento especial para los niños. Vale, me alegro. Yo, es la segunda vez que lo digo tú. Voy a hacer. Hay parte de estos diálogos que no voy a poner porque si no el vídeo se alarga muchísimo. Llevamos ya 27 minutos casi. Espero que no se pierda. Como se pierda, me río. Pero por ahora guardemos todas las preguntas para cuando lleguemos ahí. Bueno, si llegamos ahí, porque imagínate que ahora se estrella el coche. Ok, estamos aquí, el lugar se ve bien, un poco espeluznante. Tú, mira, tú, que me borran el vídeo, tú, de la cara que tengo. Ve con él y los otros niños. Bueno, con esta cara lo mismo no saco ni un amigo. Asegúrate de no perderte en ninguna parte. Pero lo mismo la gente, yo creo que cojo una navaja y me la clava en la cabeza para arreglarme la cara. ¿Eres tú? Porque, Dios mío. ¿Eres tú? Creo que sí, soy yo. Bueno, se nos van los padres. Vale, ¿qué es este juego? Tu cara me da cringe. Vale. Ah, mira. Caza de huevos. Mira, estos son los amigos. Ok, niños, ¿están listos para nuestro primer evento? Bueno, un poco cringe el conejo. Este no me da, vale, no este me juego he visto que es muy largo, por lo que si queréis hacer que juguemos este niño. Mira, esta primera se llama Sígueme para que podamos empezar. Gamer, he visto que este juego es muy largo, así que solo se juega un poco. Y si queréis que juguemos un vídeo solo de esto, dejad muchos likes y lo jugamos en el canal de Gamer. O en el canal tuyo también podríamos hacerlo. Bueno, ya, pero es que mi canal consigue no tantas visitas. Si la búsqueda de huevos es simple, lo que tienes que hacer es encontrar todos los huevos escondidos. ¡Anda, no me digas! Esta mecánica se hace desde hace 205 años. Me he inventado el número, ¿eh? Y no puedo coger los huevos. ¿Quién puede encontrar más huevos? Gana un premio especial. Tu máscara. ¿Cuál es el premio? Bueno, ¿cuál, niño? Específicamelo. ¿Es un secreto? Pues... yo no entiendo. No, que tienes que descubrir una vez que hayas encontrado todos los huevos. Bueno, vaya mierda. ¿Ahora estás listo? No. Hostia, ¿y si me voy? ¿Y si me voy pasará algo? Tú me he ido detrás de un coche. Bueno, bueno, voy a venir porque pone que la caza de huevos va a iniciar, así que... vale, lo mismo aquí me da un susto, vale. Vale. ¿Ya hemos encontrado tantos huevos? ¿En serio? Bueno, tampoco es que estén muy escondidos los huevos, pero bueno. ¡Bu! ¡Hola, mira! ¡Qué sustito! Por cierto, no he visto ni el fantasma. Estoy siguiendo al conejo este que nos guía a los huevos. Ah, pf, bueno, qué mierda. Tú, espera, ¿y si me voy de la caza de huevos? Me pido adiós. No puedo entrar. Ay, qué pena. Tuto, me voy a ir, me piro, adiós, me piro. Mira la cara, ah, qué pena, ah, no se puede salir. Solo me falta un huevo. Tú, yo no voy a hacer esto, tío, me la suda mucho. Tú, voy a quedar aquí. Tú, que nos falta un huevo.
huevo, yo qué sé, yo he encontrado muchísimos. Como está en el lobby el huevo, es que me río. Está aquí. ¡Ah! ¡Aquí hay uno! ¿Sabes qué? ¡Ah, mira, aquí hay uno que no hace nada! Encontrar estos huevos es difícil. ¿Has tenido suerte? Estoy todavía mirando por algunos. Odio las cartas de huevos. Que hay un vago. No me importa. Bien, encontraste todos los huevos escondidos. Que hay uno que no hace nada. Te he carreado. ¿Sabes qué significa esto? Que os voy a matar. Has ganado el primer juego. Lo que significa que puedes tener el primer premio especial. Tú, este juego es larguísimo, tío. Si queréis lo dejamos para otro vídeo. Nuevas, a ver, ¿qué es esto? Me la suda. Huevo dorado brillante. Esto no da miedo. Quito malo, te lo has ganado. ¿Pero qué es este juego? A ver. Vale, cinemática del juego. O sea, del premio. El huevo. Vale, y se va el conejo. ¡Muy guay! Se ha ido el conejo. Adiós. Nos va a pegar un susto, ¿verdad? Está ahí arriba, ¿no? Yo no puedo ver. ¡Qué guay! ¡Vámonos! ¡Nos mató! Esperando jugadores. ¿Qué? Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Así, porque esto si no va a ser larguísimo. Y si queréis que lo juguemos en un solo vídeo, todo este juego, dejad muchísimos likes. Y seguramente lo jugaremos en el canal de Gamer. Y si no, pues en el mío, no os preocupéis. Así que, pues, bueno, última nota de este vídeo. De momento le voy a dar, o sea, un 4, no está mal. Bueno, un 5, la verdad, tengo esperanzas. Le doy un 5. Y recordad que si queréis que... Bueno, y también si queréis la parte 4 esta, y que sea de Navidad, todos dejad muchísimos likes. Y también si dejáis muchos likes, jugaremos en un solo vídeo el juego de este de Masacre de Medianoche. Así que pues nada, hasta aquí le dejo el vídeo de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.